Y en nuestro reportaje de la semana vamos a recrear México, vamos a ver la gastronomía, vamos a conocer un poquito más de México porque tenemos aquí un amigo, lo consideramos amigo, aunque hace tiempo que no nos veíamos porque las circunstancias pues no lo han permitido por una cosa y por otra, pero sí que nos acordamos mucho de él. Estamos aquí en término municipal de Estepona, aunque esto se le llama el Saladillo, esta zona que es muy bonita al lado de la playa y tiene mucho encanto. Pues fijaros, el ingenio, ya hace mucho tiempo que lo entrevistamos, pero hay que recordarlo, hay que darle difusión ahora con la pandemia. A ver cómo se adaptan también estos negocios, estos empresarios, cómo se adaptan también a estos tiempos. Pues veis, fijaros qué bonito el decorado que tenemos atrás, que es como si nos sumáramos a la terraza de Pancho Villa y veamos un trozo de México ahí con su volcán famoso, su río. Bueno, ahí esperando, Lupita, esperando ahí a su Pancho Villa. Bueno, queríamos saludarte y tú sabes que te apreciamos mucho, hace tiempo que nos conocimos y aunque no nos veamos, pero es lo que dice el refrán, ¿no? Los amigos son como las estrellas, no siempre las ves, pero siempre están ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando esta temporada, este año tan malo, ¿no? Este 2020, que ya se vaya mismo, se ya, vaya. Pues, esperando que se vaya, esperando que se vaya, porque de verdad que ha sido un año muy, muy difícil, tanto para mí como toda la gente que yo conozco en este negocio. Y ahí estamos luchando y vamos a salir para adelante, pienso yo. ¿Cómo había adaptado? ¿Había hecho página web para hacer pedidos para llevar? ¿Cómo os adaptáis a, bueno, ya ahora tenemos que cerrar más temprano, las cosas han cambiado mucho? Hemos adaptado a lo que el gobierno lo diga, y si tenemos que abrir a la una, pues abrimos a la una, y si tenemos que hacer un pedido a domicilio, lo hacemos. Y el horario ya es totalmente distinto. Antiguamente abríamos a partir de las 6 hasta las 12 y ahora pues abrimos a la 1 hasta las 6 y después hacemos domicilio de 6 a 10. Claro, pero con una limitada, o sea, vosotros, por ejemplo, el reparto va desde San Pedro, ¿no? Me comentabas lo que es la zona de Estepona. Sí, de Estepona, máximo San Pedro, es lo que lo dejan ir, que no lo dejan ir más lejos. Vamos a recordar vuestros platos, porque además tengo que puntualizar y ahora vamos a salir una vitrina donde tiene esos jalapeños típicos también de México y que él mismo los cultiva con mucho cariño y que están buenísimos, le da ese toque a muchos de los platos que tenéis aquí en la casa. Sí, sí, el jalapeño es una picante estrella de los otros, de México, más o menos. El picante se lo comen por las mañanas con una tortita, salen corriendo para trabajar tirándole bocado. Entonces, el jalapeño es muy famoso. Le gusta de combinar muchos platos con la jalapeño. Y aquí, por ejemplo, en la serranía de Ronda, que hace mucho frío en invierno, siempre la gente iba al bar y se tomaba un licorcito y tapa para entrar en calor. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, pues era jalapeño en México, ¿no? Aquí, sí, un poquito de tequila, un buen tequilita con un poquito de jalapeño, está buenísimo. Vamos a recordar los platos que más salen aquí en tu casa, los platos estrella que siempre salen, que te llama la gente, mira, prepárame esto, que vamos ya a tal hora, o llévamelo a domicilio. ¿Cuáles son esos platos típicos que siempre están aquí? Además que tu hijo es un buen chef, sí, y tu mujer está ahí siempre los dos en la cocina. Sí, aquí lo que tenemos más que nada, platos muy elaborados por los otros, los nachos combinados, que es un plato combinado de pollo, ternera, queso fundido, y los jalapeños, no sé por ahí, guacamole. Y después es un plato muy, muy exquisito. Pero después tenemos un plato, por ejemplo, que hay un poco sitio, que aquí en España se elabora, y es la quesadilla huilacoche, que es un hongo de maíz, que le dicen el caviar de los aztecas, y eso está muy, muy, muy rico. Es un plato fantástico. Y tenemos muchos platos así de entrada. Y después tenemos los platos secundarios, los platos principales, que también las fajitas es un plato muy exquisito, un plato que todo el mundo lo pide. Después tenemos lo que es la cochinita viví, después tenemos lo que es taco pastor, los tacos, la enchilada, la chimichanga, sí, todo. Una gran variedad, ¿eh? Sí, 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 tenemos una variedad muy grande, llevamos haciendo esto aquí ya en la costa 30 años. Y entonces, pues, conocemos a nuestro cliente y sabemos lo que le gusta. Bueno, háblame un poquito de tu cultivo, que hemos visto aquí esos tarros envasados ya al vacío aquí, como se hacía antiguamente y siempre se ha hecho. Bueno, fijaros que hemos cambiado de decorado, no es que estamos hablando de los jalapeños. Yo quiero que me cuente también cómo lo cultiva, con qué cariño lo hace, con qué cariño los envasa, por supuesto. Y además, que me dice que se puede comprar, que se puede llevar, o sea, que os guste. Aquí tenemos, que si no se encuentra por ningún lado, aquí lo hay, los jalapeños.
Exactamente. Cuéntanos de tu cultivo. Bueno, el cultivo lo cultivamos ahí en Cancelada, en un campito que tenemos unos amigos nuestros. Y después este es el final, este es lo que es la cosecha, que tenemos nuestros jalapeños, que los vendemos en tarritos pequeñitos. Sí, sí, uno más grande, el otro más chico. Después tenemos lo que es un picante ya de habanero, secado, molido por los otros, y esto porque viene y quiere un poquito picante, que seco, sea poquito, lo seco, se lo tenemos como esto. Que se pone sal, pimienta, pues un poquito, oye, exactamente. Que me sale bueno ese toque, ¿eh? Después tenemos la salsa habanera, que esta la hacemos también los otros, una salsa muy picante, no es el habanero normal, es más, unos cuantos grados más picante. Y después tenemos aquí, que es la estrella de picante, y esto es lo que es la esencia del picante. Esto lo hemos elaborado nosotros, lo ha echado muchísimo, muchísimo tiempo, como de 3 a 4 meses en conseguirlo, y esto es muy picante. Estos son para las gentes profesionales del pique. Los profesionales, sí, que tengan la garganta entrenada, ¿no? Y todo, ¿no? Estoy acostumbrada al picante, exacto. Qué maravilla. Sí, sí. Y pero fíjate que, ¿verdad? Que veces que me preguntas a la gente, que de verdad no se cuenta por ahí normalmente jalapeño, no tiene. Y mira aquí, esto se conserva muy bien y se puede llevar y acompañar con cualquier plato, ¿no? Tú, cualquier plato. Esto o hace, solo, solo, a mí me encanta solo, pero es que no esté acostumbrado y quiera hacer unos callos, le echa unos cuantos jalapeños y verá todo lo bueno que están. Sí, un toque buenísimo. Le da un toque impresionante. Bueno, qué maravilla, estupendo, gracias, geniales. Bueno, aquí tenemos a Lupita, que también que es de la familia. Es esencia también de aquí, de esta casa, de Pancho Villa, donde vienen muchísimas personas y que yo, ¿cuántos años lleva ya abierto Pancho Villa? En el Saladillo aquí llevamos 20 años. Anteriormente estuvimos en Puerto Banús 8 años y después aquí en Cancelada también estuvimos otros 7 años. Uh-huh. Es decir, que llevamos muchísimos años en la Costa del Sol elaborando comida mexicana. Vamos a recordar el horario de apertura, porque como estuvo cerrado, estuvo abierto, la gente se despinta un poco, y nosotros mismos, que no entramos muy bien a hablar de los horarios. ¿Cómo es el horario? El horario es que es muy difícil que yo te pueda decir, porque ahora mismito tenemos de la una de la tarde hasta las 6 en las mesas, y después de 6 a 10 domicilio, pero hacemos domicilio de la 1 hasta las 10. Pero aquí, para poder comer aquí en el restaurante, tiene que ser de la 1 hasta las 6 de la tarde. Ese es el horario que los ha puesto oficial. Que la semana que viene cambia, por lo que diga el oficial, vamos a hacerlo, adaptamos. Sí, no podemos hacer otra cosa. Bueno, la verdad que estoy encantada de estar aquí, me encanta, de verdad, y que, bueno, hay pocos sitios como este, yo creo que es el único, y en exclusividad está aquí en esta zona tan bonita. Pues muchas gracias, y energía y fuerza para seguir adelante, que es lo que toca ahora. Bueno, nos quedan pocos meses ya. A todos que puedan. Gracias. Sí, gracias.